Andan bien ready ahí con esta entrevista. Ahí que lo están esperando. Ahí lo están esperando bien, bien machín. Al camaradita. Al tremendo, tremendo, tremendo Roche. Vamos a darle la bienvenida a Darex González. Un saludito para toda la banda ahí que me estuvo esperando de hace rato. Un saludo. Aquí andamos, ya saben. Estoy dedicando también a la música de narcorrap. Que ya pocos saben. Que me estoy dedicando, nada más que no quiero revolver yo el trabajo del narcorrap y música comercial. Sí, el trabajo por el negocio. Sí, porque yo quiero que me conozcan más por mi música comercial. Porque el narcorrap en sí, pues, o sea, no. Para mí, a mi ver, no me trae casi nada bueno, o sea, me trae seguidores. Me trae seguidores, sí, me trae dinero, me trae todo. Y yo quiero que la gente me conozca como lo que en realidad sabes. Y ahorita el narcorrap, lo que estoy haciendo, y pues ya pocos lo saben, yo me copio del Macabro. Sí, así te lo estoy diciendo. Yo me copio del Macabélico. Y lo estoy diciendo aquí en cámara, para que al rato cuando me pregunten, porque todos me tiran eso, todos me están diciendo, es que tú copias al Macabro, pinche estilo de Macabro. Pero lo que no saben es que yo sí le mito. Y es lo que te digo, o sea, yo no quiero que la gente me conozca por este lado del narcorrap. ¿Por qué? Porque yo imito la voz que ya existe, a alguien que ya existe. Y yo desde un principio les dije a la gente que yo lo quería hacer por dinero. No tanto por quererme parecer a él o así. Yo lo estoy haciendo por dinero. Más que nada porque era algo que estaba pegando en la frontera, ¿no? Exactamente, sí. Estaba pegando en la frontera y dijiste, nada, pues vos me la vas a hacer este tema. Y yo no quería, pero una vez se me perdieron mis documentos, todo se me perdió, y yo me quedé sin dinero, y yo empecé a hacer música, pero con mi estilo, el estilo que tengo ahorita, lo hacía, y yo dije, ¿sabes de qué? Le voy a meter estilo Macabro para generar dinero, y empecé así, y ya se me hizo costumbre yo. Y sin saberlo, ya tenía bastantes seguidores yo. Sí, con ese nombre de él. Con ese estilo. A ver, aquí está diciendo Dexter de León, aviéntate una de las belicosas, a ver, aviéntate una de las monagonas. Ahí va. El taquicante dice que aviéntate la rola de él. Sí, mira, me voy a aventar unas que otras. Mejor cántalo, porque si te la aviento no quiero que pase desmayado. ¿Por qué? No, mira, fíjate. Vamos a poner, ¿cuál ponemos? Le dice que cante la de la güera. Pero yo quiero que cante, güey. Ahí va, la güera. Enamorarme de tu voz. Esta canción va para la tremenda güera que ahorita está viendo la transmisión. Aquí sigo pendiente. Que todo como navego yo, siempre de pilas pa' cualquier acción, así me la paso yo, aquí sigo pendiente, ya saben cómo navego yo, siempre de pilas pa' cualquier acción, así me la paso yo. Ah, no, eso es la de Yogi, güey. Es que se parecen, güey. Bueno, esas son las bélicas. Esas son las bélicas, las narcorrap. Esas son las del narcorrap. La raza que me conoce, ya sabe que a eso me estoy dedicando. Vamos a poner otra. Esa creo que es la del taquicardio. Eso es el narcorrap, raza. Siempre generando estoy, acá en Zamora ya saben quién soy. A mucho les cala como crecí yo, duplicar billetes, esa es mi misión.
siempre generando estoy. Acá en San Buena ya saben quién soy. A muchos les cala como crecí yo. Duplicar billetes, esa es mi misión. Me había quedado abajo, seguimos en el juego, pero un poco más pesado. La versión 2 pa' que vayan y digan. No me creo verga, pero sí que me defiendo. Ay, mira, esa es la del San Buena. Esa es la del San Buena. Vamos a seguirle como quiera. Ahí complaciendo a mis seguidores, complaciéndolos ahí a todos los de Cartel Music, a los de Cartel Musical. Ahí va, esa es que no me acuerdo de los nombres, es que son bastantes, güey. Mira. Desde hace tiempo ya no ando batallando, andando en el gabacho, siempre perdiendo, haciendo puros billetes. La vida es dura, de eso estoy consciente. Desde hace tiempo ya no ando batallando, andando pegando en el gabacho, siempre perdiendo, haciendo puros billetes. La vida es dura, de eso estoy consciente. Ando de este lado, ahí me miran zumbando. Afirmativo, ando ganando a lo. Batallé pa' ser quien soy, seguimos haciendo lana. Y les da mi rolita para ser más fama. Aún recuerdo. Esa es la del tremendo Chuy de Carolina. Esa. Ya sé, güey. Ahorita les cantamos todas. Tranquilícese, tribu. Ahí va. Ah, la de Chuy de Carolina versión 2. Esa es la de Chuy de Carolina. Ahora mismo, cabrones como nosotros estaban matando así porque sí. Nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Me cae que esta vida no chingaderas, es el cabrón infierno. No me venga a contar las cosas que yo ya he vivido. Con mi virgencita siempre estoy bien agradecido. Yo siempre andado solo, no necesito padrino. El Chuy de Carolina por mucho reconocido. No me venga a contar las cosas que yo ya he vivido. Con mi virgencita siempre estoy bien agradecido. Yo siempre andado solo, no necesito padrino. El Chuy de Carolina por mucho reconocido. Celebro otra versión, no basta que miren que ando al millón. No necesito de nadie, yo sí mismo soy mi patrón. Tengo la No, es que de tanta letra que uno escribe, sí, se me olvida, no, la verdad es que sí son como 40 canciones. Sí, güey. No, sí, la verdad, mira. Tiene Nalis que andarte ahí recordando. Que las rolas. Dice la abuelita que se la mande, que cante la rolita, güey. Es que son bastante, raza. Al rato. Ya les dije, si tienen tu Facebook, tu WhatsApp, sí. Les dije, mándaselo en WhatsApp para que la canten ahorita. Mira, al rato. Ah. Tengo pensado hacer un concierto virtual, güey. Ay, sí, un concierto virtual, así como cantando todas esas canciones, güey, pero haz de cuenta que. Así nada más, para que me escuche la gente, así como los que están haciendo ahorita las canciones, así más o menos. Estaría chido, ¿no? ¿No crees? Dice la güerita, por favor. Hasta por favor te la estoy viendo. A ver, déjame. Sí. Ahí va. A ver. Dice, me está diciendo. A ver, bueno. Casi está de rodillas, así. Ahí va. A ver. Ahora sí viene la chida. Ahora sí viene lo chido. Como diría Luisito Comunica, ¿no? Sí. Saludos para ese vato. Sí, güey. Que nos. No, sí, güey. Nos está viendo ahorita. bien cremoso, ¿no? No, sí, güey. Nos está viendo ahorita. Mira. La raza buscando a ver en las vistas. Ya sé, güey. Sí. Esta canción también es de la tremenda güera Ortega. Creo que esa es a la única mujer que le he cantado al estilo, sí. Ah, dije yo, caray. A la única mujer que le he cantado una canción así. No había visto que en cámara se ve bien chido mi pantalón. Patrocinado por Lulú Guerrero.
Conocida como la güera. Ahí va, ahí va. Ahí va, güera. Con el cartel para que le escuchen y la sombre. Yo soy la güera, ya saben cómo está el show. Aquí ando pila, Simón, ya saben cómo soy yo. Yo soy la güera, ya saben cómo está el show. Aquí ando pila, Simón, ya saben cómo soy yo. La verga que ya llegó la güera, la vida fue culera, pero ya me la pela, sentimos al vergazo. No me fío de cualquiera, yo no tengo amistades porque luego traicionan. Por eso siempre solita, solana, si me la navego, dime cómo es el pedo. Yo sumando, pero bien precavida. Y salí en verga por cosas de la vida, la tu soy humilde, pero no se me quita. De cualquier pinche envidia. ¿Cómo te vas? ¿Quieres sacar temas así? Esas canciones, mira, te voy a decir la verdad, y pues ya, ahorita ya, hablando ya, agarrando confianza, ¿verdad? Esas canciones, yo me baso, fíjate cómo está el show. Haz de cuenta que, supongamos, tú me pides una canción, tú me la pides, carnal, pues hazme una canción y así. Yo lo primero que voy a hacer es decirte, ¿cómo la quieres? Y pues yo primero les digo, ¿cómo la quieres? Enséñame una canción que ya exista de cualquier rapero. De cualquier rapero para yo saber cómo la quieres. ¿Con la cual es la que te identificas tú? Cuenta que ya me manda, supongamos, no sé, pues sin marca, ¿verdad? O sea, de cualquier rapero. Y ya se cuenta que yo ya sé cómo la quiere. O sea, no la hago igual, pero similar. Pero como el Jimmy, lo mismo pero más barato. Lo mismo pero más barato, exactamente. No, es que sí, es la verdad, y yo siempre publico en mi Facebook, ¿no? Pues eso de clonar la voz del Macabro, pues sí deja, dice, y pues, y así como dijiste, ¿no? Así como dijiste, güey, es lo mismo pero más barato. Al chile, sí, ándale así, es casi lo mismo. Lo que es el Macabro anda pegando machina, ¿eh? Sí. Anda con ¿qué? Con el récord, sí. Bueno, pues esos son los proyectos que ahorita tengo. Ya les puse las canciones de Narco Rap. Perdón para todos los que dijeron que querían su rolita, pero pues es que pues ahí no vamos a acabar. Aviéntatela ahí, sí, a ver. Porque la está pidiendo mucho, el taquicardio, la traes ahí a la mano. Sí, güey. Cántale un pedacito. Taquicardio. A ver, ahí va, taquicardia. ¿Traes ahí? ¿Traes la pide gritos? Sí. Oh, la canción, aclarando, mi gente. Ajá. Ahí va. Esta canción es del tremendo taquicardio, hasta allá hasta Huimilpan. Allá también un saludo para todos los de Huimilpan Trucks. Allá también su rolita quedó con ganas. La rolita de todo Huimilpan, de todos los troqueros de allá. Esta canción va dedicada para el tremendo taquicardio. Siempre ando al puro vergazo, ya saben cómo es este vato. A mí miran roletear, no me gusta panosear. Y mientras tenga vida, seguiré en la movida. Ando al vergazo por todos lados. Yo soy el taquicardio, Simón ese mérito. El de saltillo pa' que te pongas al tiro. Vengo de la pobreza, pero eso ya es pasado. Me fui pa'l gabacho. Ser puro billete, vivo la vida. Esa canción es para el tremendo taquicardio. Sí, como te digo, carnal, así es, ese estilo de música. Te están mandando algo machín. Eso lo vamos a hacer acá en el otro, en el juego. Ahorita nos vamos a pasar al otro set. A ver. Acá en el set. ¿Traes instrumentales de uso libre acá, machín? Acá de freestyle. Ah, freestyle no. Ah, pues no. Aquí te están pidiendo. Improvisa. No, güey, no, al chile, yo no le hago eso, güey, hombre. No, la verdad, no, hombre, no. No, güey, no, eso no me sale, güey, eso. No me sale.
No. Nomás que es el tararearla, güey. No, no, pues discúlpeme, no, hombre, yo a eso no, no. No te dedicas no. al freestyle, ¿no? Pues sí me llama la atención, pero no, hombre, yo estoy bien pendejo. Avíntate, o bueno, ya que no quieres aventarte un freestyle, avíntate tú una rolita a capela, de la que quieras, a capela. La que sea. De la que quieras, como Danex o como Roger. A ver, ¿cuál sería? Voy a poner un estreno. Ah, sí, la reggaetón, el perreo. A ver, échatelo. ¿Cómo hice? Ella se viste de santa, pero en la cama es tremenda diabla. Le gustan las cosas caras, ella no es sana. A ella le gusta el reggaetón de antes. Ella se va de parra, pero con puro gángster. Se arrebata con el dembow. Le gusta como yo le doy. La que la perrece soy yo. Con esto sí que hace calor. Se arrebata con el dembow. Le gusta como yo le doy, la que la perrece soy yo, con esto sí que hace calor.